Abriendo la puerta. ¿Cómo va? Tío. Lisa, te... Vete, por favor. Te traje algo. Es muy bonito. Me llevas contigo. De vuelta a Marion Forks. Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. ¿Cómo va eso? ¿Has tardado mucho? Sí. Ni un minuto de descanso. Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... Espera. Estoy bien. Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa, pensaré en algo. No necesito un maldito canguro, estoy bien. Joder, venga, piensa. Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. Sí, ya lo veo. Venga, céntrate. Estoy centrado. Vale, esta se llama Lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla bien, así. Aprovecha la inversión, di que sí. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. ¿Sí? Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado malas hierbas antes. Disculpe, señor, no es una mala hierba, con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? ¿Mm? Ya. Ahí la tienes, perfecta. Y la verdad es que no huele muy bien. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas. ¿Por qué lavanda? Bueno, los del laboratorio están emocionados. Creen que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados, que producen un linalol modificado, que... ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Gracias, Einstein! ¡Gracias! Perdón. Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para... quemados. En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes? Busser conoce a un tío que tiene una granja. Está a 5 kilómetros de aquí. ¡Ah, genial! Busser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No. Bueno, yo no, por lo menos. ¿Sí? Está por contrato. Mi investigación no puede usarse con fines militares. ¡Oye, hay más por aquí! Espera, para... Venga, el agua va a estar genial. Espera. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona. Dale las gracias a Otgen. ¿A quién? Ah, lo he hecho.
Peter Skeen Ochen, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón. Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales. Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí. Sobre todo en las orillas de lagos y estanques. El primero blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. Fijo. En el club hay un par de hermanos. Uno con parches. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu extraño paraíso rural. Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a los cabezas rapadas. ¿En serio? No, que va, es coña. Jersey Jim es un viejo colega. Le di los parches yo mismo. Servimos en la misma unidad. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que flipas. Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano. Estaremos en tu cama a las 10. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme 3 plantas y no las aplastes. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. ¿Esta? Sí, sigue. La última. Genial, tráemelas. Oh. Vaya, la caballerosidad sigue viva en Farewell. Bueno, si ha muerto, yo no la he matado. Oh, pobrecita. Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber. Hago un té impresionante con ella. Seguro. Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a vale, casa, vas genial. A ver que tengo razón. Y yo me voy a pillar una birra por el camino. Estoy empanado. ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara hace unos veranos. Sí, bueno, hay una planta que crece por aquí llamada lavanda. Crece a la sombra, en las orillas de los ríos, lagos. Voy a ver si encuentro un poco. Hermano, tengo el brazo que probaría lo que sea, pero que le den a la lavanda. Tráeme algo que pueda fumarme. Bueno, yo voy a buscar esa mierda. Voy a hacerte un bálsamo para quemaduras y tú te vas a callar la puta boca. Sí, vale. Perdona, hermano. Es que me está volviendo loco, ¿sabes? Tú tranquilo, Guzmán. Nos vamos al norte, te lo juro por Dios. No falta mucho, ¿vale? Sí, cambio de corto.
pasa ahora? Yeah.
Thank you.
Eso es. Hola, Busser. Joder, macho. Es curioso, me he acordado de... hace unos veranos, Sara me llevó a Bear Creek. Estábamos recogiendo la banda y... Bueno, me enseñó a hacer una pomada para quemadura. Escucha, hoy he salido. ¿Vale? Me di una vuelta por la montaña, revisé trampas. El brazo está casi como nuevo. Vale. Bien, yo voy a dejar esto aquí y... Oye, tú dame un par de días. ¿Vale? Y... nos iremos al norte para salir de este puto agujero. Claro. Sí.